Estamos ahí, ¿no? Nos oímos. Sí, estamos aquí. Vale, es que de repente no sabía si estaba bien conectado. No, no, había muteado para que no se escuchara nada. Vale, sí, estupendo, estupendo.
Adelante, Javier, dicen. Ah, perfecto. Pues muy buenas tardes a todos los asistentes de este primer evento de la Escuela Editorial. Quisiera dar las gracias a la escuela por organizar el mismo, que va en línea con el próximo lanzamiento del Máster Online de Gestión Editorial y Marketing Digital. Todas aquellas personas que queráis saber un poco más sobre este máster, podéis escanear el código QR que sale en la pantalla y os llevará directamente a la página web. He dicho buenas tardes, pero también sospecho que tendremos mucha gente al otro lado del Atlántico, por lo tanto voy a decir también buenos días para aquellas personas que están escuchándonos o viéndonos desde de los diferentes países de América Latina o del mercado hispano de los Estados Unidos. Y bueno, para este evento contamos con dos grandes expertos en el área digital. Cada uno de ellos viene de diferentes campos que se complementan entre sí. Por un lado, tengo el placer de presentaros a Mariana Feguet, directora general de Bookwire para España y América Latina. Muy buenas tardes, buenos días, Mariana. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias, Javier. Bueno, para aquellas personas que queráis conocer un poco más el perfil de Mariana, os aconsejo que entréis en la web del máster porque es una de las profesoras. Y veréis que tiene un largo recorrido en el mundo del libro, en los diferentes formatos, desde el principio en formato papel, luego posteriormente en los diferentes formatos digitales. Y ahora como directora, como mencionaba, de Bookwire, que es la principal plataforma agregadora de contenidos digitales. Tiene una larga experiencia en modelos de negocios, que es una de las cosas que vamos a hablar, ¿no? Entonces, muchas gracias, Mariana, por dedicarnos tu tiempo para esta charla. Mil gracias. Encantadísimo de estar aquí. Gracias, Mariana. Y por otro lado, tenemos a Álvaro Curiel, que también viene con una amplia experiencia del mundo de los contenidos, aunque más del entorno audiovisual, pero como veremos posteriormente, son primos hermanos y se complementan mucho entre sí. Y recientemente ha sido nombrado también director general de Storytel para España y América Latina. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Javier. Gracias por tu presentación y gracias por la invitación para compartir estos momentos con todos estos alumnos y también contigo y con Mariana. Para mí es un placer. Muchas gracias, Álvaro. Álvaro representa una de las principales plataformas de audiolibros en streaming, que es Storytel, que fue la pionera en abrir el mercado en español. Como sabéis, muchos de los que estáis en esta conversación, había una especie como de leyenda urbana que nunca jamás íbamos a tener audiolibros en España, porque hace 25 años Alfaguara, hoy en día perteneciente al grupo Penguin Random House, lo intentó. Y bueno, como buenos latinos inmediatamente decimos que fracasaron, pero yo creo que básicamente se adelantaron a sus tiempos. Pero allá por 2017 Storytel decidió entrar en los mercados en español, en España y posteriormente en México y posteriormente en Colombia. Y bueno, ha demostrado que hay mercado grande para quedarse y bueno, de eso todo hablaremos ahora en la charla. Para los asistentes, una breve resumen de la estructura. Vamos a mantener una pequeña conversación entre los tres, que durará alrededor de media hora. Y luego, a través de Twitter, dentro del perfil de la escuela, que es @escuelaue, UE por Unión Editorial, hemos creado un hashtag, que es digitalización sector editorial, y a través de ese canal nos podéis hacer cualquier tipo de pregunta y estaremos encantados de responderos, ¿no? Pero bueno, iniciemos la conversación y entonces yo, como siempre, lo que hago es doy la palabra a cada uno de los ponentes por si me he olvidado algo en la introducción y queréis puntualizar algo que he dicho, o también si queréis poner encima de la mesa esas dos o tres ideas macro que queréis que tome nota para luego ya profundizando y analizando los diferentes puntos de vista. Entonces, voy a empezar por ti, Mariana. La mesa es tuya. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, yo para contextualizar un poco, Bookwire, que es la empresa que yo represento, es una distribuidora, un agregador digital. Tenemos la gran ventaja de tener una visión bastante amplia del mercado porque somos el puente entre quienes generan los contenidos y los diferentes canales de distribución, como lo es Storytel, como todos los canales de venta o de suscripción de contenidos digitales. Tenemos presencia en muchísimos países del mundo. Somos una empresa de origen alemán, pero estamos presentes en toda Europa, en Estados Unidos, en España, Latinoamérica. Y yo quisiera comenzar diciendo que realmente para nosotros es supremamente interesante estar viviendo la época que estamos viviendo de crecimiento del formato audio.
Nosotros como empresa empezamos con el ebook, con el libro digital, fue un crecimiento exponencial como todo el mundo sabe, pero la aparición del audiolibro, que no es tan aparición, porque es verdad que en ciertos países ya ha habido tradicionalmente una costumbre de escuchar libros, vemos que la explosión del audiolibro de los últimos años es bueno, realmente muy, no solamente interesante, sino esperanzador, porque abre un montón de nuevas oportunidades para toda la comunidad editorial y de generación de contenidos. Nosotros desde España y Latinoamérica observamos a otros países mucho más avanzados, Alemania, obviamente, los países escandinavos, que son una barbaridad, en donde realmente hoy en día el audiolibro casi alcanza al ebook, que alcanza al formato papel. Y eso nos hace pensar que si bien hay grandes diferencias culturales y de hábitos de lectura y de hábitos de consumo, pues que aún queda mucho camino por recorrer en el habla hispana y que el crecimiento no ha hecho más que comenzar. En España y Latinoamérica vemos que cada año aparecen más audiolibros publicados. Nos estamos situando alrededor de los 16.000 títulos en español que ya existen en formato audio. Vemos que esto año tras año el incremento es exponencial. La totalidad del mercado también vemos que crece año tras año entre un 20-30% incluso y que realmente el consumo del formato audio es cada vez más intenso y cada vez más amplio, ¿no? O sea, el audiolibro hoy en día, digamos, las grandes editoriales, los grandes generadores de contenido ya apuestan por sacar el formato e-book, el formato papel y el formato audio a la vez. Cada vez hay más simultaneidad de aparición de novedades. Eso también nos ayuda pues, mucho a empujar ese mercado porque el lector ya sabe que en el momento en que aparece una gran novedad, un gran bestseller, aparecerá también en formato audio. Esa simultaneidad el último año, el 2021, incrementó muchísimo y vemos que es la tendencia. Vemos que el consumo del audiolibro y del tipo de audiolibro, bueno, refleja el mercado en general. O sea, que los títulos que son fuertes y que son potentes y que tienen muchísimo público en un formato lo tienen en el formato audio. Vemos que el hecho de que ha habido más y más apuesta por la producción, que esto se vuelve algo más común en el sector de la producción, ha ayudado también a estabilizar los costes de producción y los conocimientos de producción. Eso que antes parecía como wow, ciencia ficción para un editor de tener que pasar a audio un contenido de escrito, hoy en día ya es más como pan de cada día. Existe, y ahí lo dejo como granito porque es un tema bastante interesante para discutir, existe también realmente un gran avance tecnológico en inteligencia artificial, en las tecnologías del text-to-speech. Vemos que la automatización de la conversión a audio de los contenidos es una realidad, que en idiomas como el inglés está realmente muy avanzado y que en español ya existen opciones y alternativas bastante buena calidad. Y yo por último resaltaría que en cuanto a modelos de negocio, esto también ha sido súper interesante, ¿no? O sea, los audiolibros en su precio unitario son más costosos que los e-books y quizás por eso y por la tipología de la persona que consume, que es el superlector o la persona que es muy ávida de consumo, realmente el modelo de suscripción se posiciona, pero de lejos, como el impulsor del consumo del audiolibro. Con lo cual, bueno, estamos ante un mercado dinámico, estamos ante un mercado bastante prometedor y que apenas está realmente comenzando. Estamos al inicio de un viaje en donde veremos más formatos, en donde veremos, yo pienso que más canales y más especialización y sin duda veremos una irrupción tecnológica que tendrá mucha influencia. Esos son los puntos que quería poner yo sobre la mesa, Javier. Muchísimas gracias, Mariana. La verdad es que has hecho un excelente resumen de la situación actual, que coincide yo leyendo esta mañana un artículo que como dato, que llevamos 10 años consecutivos de crecimiento del mundo de los audiolibros, un 35%, o sea, dos dígitos. Ya le gustaría a cualquier otra industria tener este crecimiento consecutivo de 10 años. Esto es como Nadal, por así decirlo, desde el punto de vista de ganar Grand Slams, ¿no? Pues 10 años consecutivos, el mundo del audiolibro ha hecho 10 Grand Slams y yo creo que tu introducción deja en bandeja a que Álvaro nos haga su
análisis específico desde una de las principales plataformas sobre cómo ves la situación actual y a corto plazo la evolución. Específicamente me imagino que hablarás de audiolibros también. Bueno, sí, gracias Javier y gracias Mariana por la introducción. Efectivamente, bueno, como ha introducido antes Javier, nosotros, Storytel, somos una plataforma de streaming. Es una oferta que hace unos años fue rompedora porque pasamos de tener ese coste que decía Mariana muy alto en audiolibro a ser un servicio de streaming que sobre todo aportamos dos combinaciones, que es contenido y conveniencia. Escuchar libros y contenidos y no solamente libros, también otros formatos de calidad, es una cosa que nos preocupa. Un peso muy importante en el contenido local, que también es muy importante, y luego hablaré un poco de esto, y la conveniencia de poder oírlo en cualquier sitio, en cualquier momento. Es verdad que, como decía Javier, nos faltan 4 años para alcanzar Nadal, así que yo preveo otros 4 años de crecimiento tan fuerte como han sido estos años. Nosotros fuimos pioneros en el 2015, después de 10 años de trabajando en Escandinavia, donde el formato y el modelo de streaming es muy fuerte, y el formato de audiolibro es muy fuerte. En 2015, Storytel empezó su expansión internacional. En España fuimos pioneros en el 17 y ya llevamos 5 años, que parecen pocos, pero son muchos en este mundo de los audiolibros y el servicio de streaming, trabajando fuerte por contenido y por ofrecer el servicio y la variedad más relevante. Storytel ofrece en estos momentos no solamente audiolibros, también libros electrónicos y podcast. Lo que es muy llamativo, somos un país, España, muy de audio y de ahí nace esa curiosidad y ese consumo por el audio, que en muchos casos, pues una puerta de entrada para algunas audiencias son en formatos más cortos y están más cercanos al podcast. Pero hablando un poquito más amplio, en toda Latinoamérica, es una categoría que es nueva, pero no es reciente. Como decía Javier, ha habido otras editoriales que lo han hecho antes y ha habido otros formatos que había en lo que no era la distribución digital, en cassettes, en CDs, y el audiolibro ha sido algo que lleva mucho tiempo en el mercado. Lo que hemos aportado ahora, las nuevas plataformas, es la combinación de la conveniencia y el acceso a través de, sobre todo, dispositivos móviles y también desde la página web. Entonces, nosotros, como os comentaba, llevamos 5 años aquí. Nuestra vocación es muy internacional. Storytel es sueca. Tenemos una presencia muy fuerte en todos los países escandinavos y una presencia internacional muy amplia. Estamos en 28 países y en el mercado en español estamos presentes ahora mismo en 3 territorios, que son España, México y Colombia, y en Latinoamérica también en Brasil. Esto nos ha ayudado a traer el contenido español a un nivel muy importante, porque no solamente en aquellos países de habla hispana, sino en países como Estados Unidos o, curiosamente, países también nórdicos como Finlandia, el español se consume mucho. Y ahora mismo la oferta es muy creciente. Es que prácticamente las cifras se van en cuanto a contenido. Las cifras van creciendo cada día. Mariana hablaba de 16.000. Yo el último inventario que hicimos antes de la Feria del Libro, ya tenemos en nuestro catálogo 18.000 audiolibros en español. Y tenemos un ritmo de crecimiento muy grande. Y esto, lo curioso es que la categoría se va retroalimentando. Cuanto más creciendo la categoría, más relevancia va teniendo, vamos convenciendo a más autores y editores a que salten al mundo del audiolibro y también a los consumidores a que consuman este formato. Así que, efectivamente, Javier, yo creo que nos quedan todavía, yo creo que más slams que Nadal, ojalá, pero trabajando con esa ilusión y ese tesón que está trabajando también Nadal. Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias por vuestras introducciones. Vamos a empezar a bajar un poquito más la conversación para dar claves a los asistentes
Y me gustaría de audiolibros y de ebooks también, Mariana, porque yo creo que es un formato que, como has dicho, lleva más tiempo y nos puede decir un poco qué podemos esperar de estos nuevos formatos como los audiolibros o los podcasts. Pero, ¿qué es lo más leído, escuchado en formatos digitales, ebooks, audiolibros en España? Y si nos podéis dar algún tipo de indicación de si hay diferencias, categorías reinas de América Latina o de España. Repito por ti, Mariana, ¿qué es lo más relevante o lo más atrayente para los Perfecto. oyentes lectores? A ver, sí que hay algo de diferencia, entre España y América Latina, curiosamente, pero no tanto entre ebook y audio. O sea, nosotros vemos en España reina la romántica, por ejemplo, es un género que ha funcionado muy, muy bien en ebook, muy, muy bien, y en audio también está funcionando muy bien. O sea, todo lo que es ficción en audio funciona de maravilla y es lo que más se consume en España. Thriller, la novela negra, todas estas cosas funcionan súper bien, tanto en ebook como en audio. Por el contrario, en América Latina, digamos que en audio sí que vemos una clara presencia y prevalencia de la no ficción. Mucho contenido más académico. Contenido de autoayuda, la no ficción reina en el audiolibro en Latinoamérica por encima de la ficción. Incluso esa proporción es muy superior a lo que es en el ebook, que ya tradicionalmente en América Latina somos muy de no ficción y de título base educativo, pero en audiolibro es brutal. Sí. Interesante, sí, porque lo he visto esto en diferentes plataformas que han dado estas claves, que parece ser que en América Latina la gente accede a contenidos digitales para aprender, mejorarse, ponerse al día, y en España es como puro entretenimiento, ¿no? Que utilizamos estos formatos digitales para evadirnos, para entretenernos, ¿no? Bueno, yo creo que eso refleja mucho de nuestras diferentes realidades, ¿no? En un lado y otro del Atlántico. Sin embargo, yo me atrevería a decir que yo ahí es donde creo también que quizás hay un espacio que no está siendo todavía explotado y que podría llegar a serlo en un futuro cercano. Es decir, yo creo que el espacio del entretenimiento en audio en América Latina tiene un potencial brutal, porque no es que no haya entretenimiento en español en América Latina, ¿no? Simplemente creo que hace falta un poquito de trabajo por salirnos del formato libro, del formato audiolibro, e irnos a un formato de audio un poquillo más de entretenimiento. Pero estoy segura que hay un espacio. Lo que pasa es que quizás no lo hemos, el sector aún no lo ha abordado. ¿No? Muy interesante la reflexión que haces porque estamos dando claves a editores y potenciales editores que asisten a este máster, y coincide con una observación que hicieron el otro día en una conferencia que estuve de oyente y que me pareció muy interesante porque unas personas decía justamente lo tuyo, de que en América Latina, por ejemplo, se intentan vender novelas, audiolibros, ebooks de true crime, de, yo qué sé, de los países nórdicos, y que no, que no os interesa, que sí, que el true crime sí os interesa, pero que queréis true crime más cercano, por así decirlo. Que esté nevando en un lugar y que el muerto aparezca, pues en América Latina no hay mucha nieve, a no ser que te vayas a los Andes, ¿no? En el resto de la región, como que, bueno, entonces ahí yo creo que a lo mejor es eso, contenido más local, contenido más relevante, hecho con acento latino, algo así, un poco lo que estás. Totalmente. Lo que pasa es que, claro, es que eso es un reto, ¿no? Porque uno habla de América Latina como si fuera un barrio y no. O sea, somos muchos países distintos, con culturas marcadas, con acentos diferentes, con maneras diferentes de hablar, palabras distintas que usamos. Sin embargo, también creo, y esto quizás Álvaro sabría mucho más que yo, que viene del mundo del audiovisual, yo creo que ha habido un gran paso de latinización y de volver el contenido más regional desde las plataformas visuales, audiovisuales, ¿no? O sea, Netflix, Amazon Prime, más en unas producciones latinoamericanas con actores de diferentes países latinoamericanos que nosotros sentimos todos como muy propias, latinoamericanas, hablo en primera persona porque soy colombiana, que sentimos muy propias y creo que eso abre una puerta. Yo creo que el audio por ahí, pues oye, quizás tiene un gran potencial. O sea, hay Muy, entretenimiento. muy, muy interesante. Hay mucho. ¿Crees, Álvaro, que esto que está diciendo Mariana, de que se ha logrado, como dice, en el mundo del cine y yo diría también en el mundo de los telediarios, con Visión, Televisa, que han conseguido estos productos transversales, podríamos verlos en el mundo del audio, del libro y el podcast, que es más tu ámbito? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Mariana. Y de hecho, es una de las de los prejuicios por los que yo
también viví, yo trabajé 20 años en el mundo del cine, en compañías como Disney, como Warner, donde en Warner teníamos la plataforma de HBO, pero es verdad, yo creo que hay que reconocerse, las plataformas audiovisuales han hecho mucho por la capacidad de viajar de los formatos en no el castellano, el español castellano. Y ahora mismo estamos mucho más abiertos y mucho más centrados en que un contenido como Narcos, como La Casa de las Flores o como La Casa de Papel viajen en su propio acento y en el acento original. Yo creo que es una forma natural. Las nuevas generaciones están expuestos a muchos cambios. Las plataformas audiovisuales han abierto como un rompehielo este camino y yo creo que en audio, en cuanto a acentos, sí que eso yo creo que se va a acabar homogeneizando. Otra cosa son quizá los géneros o el contenido. Yo creo que has puntualizado una cosa, Mariana, que es muy relevante. El consumidor está interesado por historias universales, pero le da mucha importancia a sentirlas cerca. Prácticamente entre el 85 y el 90% de los contenidos deben de estar localizados. Pero es más, tienen que sentirse localizados. En España, por ejemplo, somos un país más de consumo de ficción y de libros. En Latinoamérica, hay quizá también una asunción equivocada. Es un crisol de países. Pero en general, en los países más desarrollados, hay mucho consumo de un enfoque más al entretenimiento que al contenido literario. Y quizá formatos más ágiles y más cortos. Es verdad, y Javier, te hago una pregunta a la contra. Tú ahora estás liderando un proyecto de podcast y España, por ejemplo, somos un país donde el formato de podcast ahora está teniendo otra ebullición y un florecimiento. Y yo creo que es un formato que atrae, porque sobre todo lo que atrae es la capacidad de programarte lo que a ti te interesa escuchar en cada momento. Entonces, yo creo que una diferencia, y en esto no sé, Mariana, si tienes un punto de vista parecido, quizá en España estamos más centrados ahora mismo más en lo que son libros y audiolibros y en muchos de los países en América son más contenidos de entretenimiento. Pero en todo caso, yo creo que la ficción sigue siendo el rey, el género de ficción, y dentro de la ficción romántica y crime, aunque tú dices, el crimen tiene que ser cercano. Un asesinato en la nieve puede ser entretenido, pero al final tú quieres que sea algo que, en el que casi tú lo hayas estado, te haya pasado cerca o lo hayas podido vivir. Sí. Así que la localización es muy importante. Sí, sí. Yo creo que hayas dado que nos puede llevar a la siguiente área que me gustaría analizar con vosotros, es esta oportunidad que dan los formatos digitales de crear nuevas audiencias, de llegar a audiencias donde antes el mundo del libro con su formato papel pues llegaba hasta donde llegaba y ha llegado lejísimos, pero que yo creo que ahora lo digital, y como decías, con los podcasts, que es un nuevo formato ahora pues que está en boga, nos permite llegar a lo mejor a audiencias más jóvenes y yo, por ejemplo, lo que he visto a través de Podimo, como comentábamos el otro día cuando hablamos los tres, a audiencias más de mujer, ¿no? A medida que se ha creado una mayor oferta de contenido hecho por mujer para mujer, que también puede ser escuchado por hombre, pero que atiende más a sus necesidades o afinidades y que no deja de ser la mitad de la población del mundo, por lo tanto, había una demanda no atendida. ¿Pensáis eso? Que estos nuevos formatos, sobre todo los audios, ¿no?, que nos van a permitir como sector editorial llegar a audiencias más jóvenes y más lejos de lo que los otros formatos nos permitían. Bueno, yo sí que lo creo. De hecho, mirándolo un poco desde como la historia, cuando empezábamos con el e-book y tal, yo creo que como sector editorial, partiendo de España sobre todo, lo que se ha hecho es coger el mismo contenido que sabemos que funciona, pasar al otro formato, ¿verdad? Que venda bien en ese formato, uy, apareció la suscripción, maravilloso, pero seguimos haciendo lo mismo que es, o sea, no digo, hay un trabajo brutal de las editoriales en conocer a sus públicos y tal, pero desde el ámbito más digital, digamos que nuestro trabajo únicamente ha sido pues la distribución, ¿no? O sea, asegurar que está bien distribuido, asegurar que es accesible y que tiene un precio decente y que la gente lo consume.
Al aparecer con el podcast, con toda la aparición más de audio, a mí me parece que esto nos abre toda una puerta y es un reto muy interesante a los que estamos en el sector digital de no partir del producto, no partir del libro, sino partir de la audiencia, partir del público final, ¿no? ¿Quién está ahí detrás y qué quiere ese público? Entonces, tenemos a 500 millones de personas que hablan español en el mundo. ¿Sabes? Nada más en Estados Unidos hay 62 millones de personas de latinos. Esta gente está consumiendo audio. Claro, la pregunta no es qué tipo de ficciones gustarán, no, es quién es ese cliente, qué está oyendo, en qué pasa sus horas y a partir de ahí qué tipo de contenido podemos darle y no partiendo del libro, ¿entiendes? Partiendo del cliente. Yo creo que eso es lo que es súper interesante de esta nueva era, que nos permite acercarnos más, volvernos más un B2C, ¿no? Acercarnos más al cliente final. Y no estar únicamente pensando ahí alrededor del libro. O sea que, respuesta larga a una pregunta, sí, creo que se nos abren nuevas audiencias y sobre todo se nos abre una nueva manera de trabajar partiendo de esa audiencia. No puedo estar... Adelante, Álvaro, sí. Digo, no puedo estar más de acuerdo contigo, Mariana. Lo apasionante de trabajar en este sector, en este momento, es que hay una cantidad de contenido muy grande que tenemos que trasladar a esta nueva oferta. Pero lo más apasionante es entender esta oferta, generar el hábito, generar el interés para que un consumidor tenga la suficiente conexión y el interés alto para dedicar su tiempo libre a escuchar. A escuchar. Y ahora es el consumidor, no solamente en entretenimiento, en todos los formatos y casi en todas las categorías, cada vez es más exigente. Y ahí tenemos que estar muy atentos, aprender, aplicar, proponer y volver otra vez a probar cuáles son los momentos, los formatos, las duraciones que pueden fidelizar y generar más interés. Porque el audio tiene una ventaja y es que es la compatibilidad que tiene. O sea, la capacidad que tiene de hacer varias cosas de forma simultánea. Las nuevas generaciones nos han enseñado, incluso a los que somos más mayores, a la multitarea. En nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a hacer varias cosas a la vez. Y el audio tiene un horizonte, yo creo que muy prometedor, y nosotros desde la industria, desde todos los puntos de la industria, como agregadores, vosotros BookWire, nosotros como plataformas, las editoriales, tenemos que aprender y ofrecer cosas que le interesen a la audiencia. Y ahí el crecimiento puede ser todavía más bestial. Yo creo que si tratamos de pasar lo que es el mundo editorial en papel de una librería a tenerlo en el teléfono, estamos equivocados. Es probablemente el consumidor nos va a enseñar a ofrecerle lo que él le interesa de otra manera. Desde cómo dividimos los capítulos de un libro, los formatos, cómo se lo ofrecemos. Entonces, es verdaderamente apasionante y entre los alumnos que están aquí en este curso, creo que va a haber muchas personas que van a tomar una parte activa y yo os puedo decir que el futuro, desde luego, va a ser apasionante. No va a ser fácil, pero apasionante porque vamos a tener mucho camino por aprender y por probar y por observar a nuestros clientes. Vuestras respuestas están generando ya debate y tenemos una primera pregunta de uno de los asistentes que va justo en línea con esto, ¿no? Desde el punto de vista de estas nuevas oportunidades que se brindan al sector editorial, específicamente al universitario educativo. Y Jaime Van Hurtado, de Hipertexto desde Colombia, os pregunta que cómo este tipo de editoriales pueden aprovechar este formato. Se pregunta, ¿audiogramas? Formatos más cortos, ¿qué ideas así a bote pronto se os ocurren para que puedan aprovechar este tipo de editoriales con un contenido más educativo, informativo, este formato? ¿Hago yo? Como quieras, Mariana. Bueno, si quieres empiezo yo. Bueno, hola Jaime Iván, gran compañero y amigo. El sector académico es un sector bastante interesante y es un gran reto. La verdad es que ya hay poco trabajo realizado de momento. Yo creo que sí, que se debería explorar con contenido más corto y más dinámico, ¿no? Quizás el reto sería con el contenido de mayor utilización, lo que yo pensaría que tiene sentido es
probar con una longitud determinada muchísimo más corta, intentando que sea mucho más accesible y de fácil como digestión y consumo para el usuario final. Y luego con los canales, ¿no? O sea, lo interesante es lograr poner a disposición del usuario final estos contenidos en canales más mainstream, ¿no? Estos canales de streaming que no siempre están disponibles. Esa sería mi visión. No sé tú qué pienses. Sí, vamos a ver. Yo creo que es especialmente el mundo educativo y conectado con la universidad es muy interesante por dos razones. Es un mundo en el que hay mucho contenido y además un contenido muy dinámico, donde además nosotros podemos dar, ser unas plataformas de amplificar esa presencia. En el mundo universitario hay investigación, hay información y esa capacidad que podemos tener desde las plataformas y de divulgación es muy interesante. Y para nosotros, además, como os decía, creo que el secreto no es trasladar una librería al teléfono o a la tableta, es llevar contenidos que sean relevantes para quien nos escucha. Y ahí pueden ser formatos cortos, pueden ser libros, pueden ser historias interactivas. La tecnología, y creo que uno de los puntos que estábamos hablando antes con Javier y con Mariana, acerca de la inteligencia artificial, de cómo la tecnología nos puede avanzar, nos puede dar unos avances, son sorprendentes. Pero volviendo a lo que comentabas desde el mundo editorial universitario, es desde luego un campo de contenido muy vivo, muy dinámico y con mucho interés. Hay una necesidad y es la capacidad que podemos tener desde las plataformas o desde las ofertas de servicio en hacer una buena categorización y una buena segmentación, que cuando entres no te abrume el contenido. Y a veces quizá es uno de los desafíos a los que nos enfrentamos, que sea asequiblemente navegable, que la búsqueda sea alcanzable y sea cercana. Y eso es, creo que es uno de los desafíos que tenemos cuando nos enfrentamos a un campo de contenido como puede ser el universitario. Sin lugar a dudas, porque yo creo que hay, a medida que haya más oferta, la curación y los procesos de descubrimiento del contenido va a ser clave. Y en las plataformas vais a tener que invertir muchísimo en que vuestros algoritmos sean más inteligentes y que la curación humana también ayude al usuario a encontrar aquello que supuestamente es más relevante. Tirando de este hilo que lo ha introducido Mariana al principio, inteligencia artificial, y tú ahora lo has rescatado, hay como una polémica barra recelo sobre la inteligencia artificial a la hora de elaborar contenidos audio, ¿no? Y ayer, escuchando a Obama, que había estado aquí en España en una conferencia, decía que en la inteligencia artificial, en la creación, como que no veía al robot escribiendo bien, ¿no? Os quiero preguntar, ¿cómo veis? Porque yo sí veo muchas ventajas. Si queréis, me mojo y os allano un poco el terreno, ¿no? Entonces, yo sí veo muchas ventajas porque, sobre todo, hay muchas editoriales independientes que, aunque, como decías, Mariana, los costes han abaratado y ahora hay una industria, hay unos procesos, o sea, más pueden jugar, por así decirlo, adentrarse al mundo del audiolibro, pero sigue siendo caro, ¿no? Crear, ¿sabes?, una novela o cualquier texto al formato audio. Yo creo que la inteligencia artificial, a medida que los robots están aprendiendo a hablar español mejor, porque hablan muy bien inglés y el español costó arrancar, pero afortunadamente, y según tengo entendido, habla mejor con acento latino que con acento ibérico, que es muy curioso, según he leído en varios sitios. Es verdad que en América Latina, al ser, como hemos dicho, no un mercado único, sino diferentes naciones con sus respectivas singularidades lingüísticas, estáis más acostumbrados al acento y, por lo tanto, yo creo que el robot ha aprendido español colombiano, español mexicano, español argentino, ¿no? Con todos sus matices, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que el robot habla mejor español y que las editoriales van a poder utilizar esta tecnología para publicar más contenido, yo creo que esto es muy positivo, ¿no? El hecho de que más editoriales puedan sacar más contenido a un coste más barato. Y yo estoy viendo, por ejemplo, las dos últimas semanas en Estados Unidos, la cantidad de medios que te ofrecen leer el artículo o escucharlo directamente en su sitio web. El New York Times, uno de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es positivo. Esto no para tranquilizar a alguien que está con lo mejor aquí, que tenga un estudio, que es narrador profesional, el humano no va a desaparecer, sino que yo creo que, como estamos viendo en todas las industrias, va a haber más. Más industria, por así decirlo, se va a producir más, ¿no? ¿Qué opináis?
Bueno, Mariana, te tomo el relevo Vale, en vale. romper el hielo. Bueno, yo creo que es una. Mira, yo soy un apasionado de ese aspecto y yo creo que la palabra es la complementariedad. O sea, es algo que nos va a complementar, que nos va a hacer llegar más lejos. Yo creo que estamos pensando en sustituir al autor, en ser el origen de la creatividad. Eso en el futuro no sé lo que va a pasar. Desde luego que ahora no. Hay una cosa, nosotros manejamos conocimiento y manejamos historias y manejamos sentimientos. Manejamos, digamos, ayudamos a difundir lo que creadores crean en torno a sus vivencias, a sus experiencias, a sus sueños. Hay un componente humano muy importante y yo creo que, desde luego, no lo sé, pero por ahora no va a sustituir al factor humano. Lo que sí que nos puede ayudar la inteligencia artificial es a complementar, a llegar más lejos, a facilitar. Antes, cuando tú tenías que buscar una dirección, tenías que buscar mapas, preguntar. Ahora, en un teléfono, tú coges, pones una dirección y te dice el tiempo y la mejor ruta que puedes tener y te va avisando de las cosas y además de una forma comunitaria, como puede ser un navegador que te dirige. La cantidad de contenido que hay es lo que os decía, puede ser más asequible, más cercano, más fácil de descubrir, más interesante de descubrir con la ayuda de la inteligencia artificial. Y luego hay también un futuro que yo muchas veces sueño y es qué formatos nos puede ayudar a desarrollar la inteligencia artificial. Nos imaginamos ahora casi en un mundo cartesiano, ¿no? Una hoja en blanco o una pantalla en blanco en el que tú tecleas unas palabras y tienes que seguir casi un proceso lineal de creación. La inteligencia artificial nos puede llevar a algo que va a ser muy interesante y es la interactividad. Una historia se puede convertir en 15 historias. Puedes personalizar una historia. Puedes vivir una historia la segunda vez que vas a entrar o depende de las decisiones que tomes, puedes tener otra historia. Eso ahora mismo, si lo tienes que hacer de forma como conocemos, construyendo una historia lineal en un guión de cine, en un libro, es muy complicado. Pero quizá las rutas a las que nos puede llevar la inteligencia artificial nos puede llegar a descubrir caminos que no conocemos. Yo os pongo el ejemplo en videojuegos. Muchos de vosotros no conoceréis lo que era el primer videojuego de ping-pong, donde había dos elementos que subían o bajaban y te devolvían una pelota. Tú ahora entras en un videojuego y no es que ya pases por diferentes fases y campañas. Estás jugando con gente todo el mundo. Y ahora lo tenéis, hay una parte de videojuegos muy interesante donde está la gente que ve los que juegan el videojuego. Entonces, la tecnología ha permitido llegar a un mundo tan real y más allá de lo real, que creo que en la creación literaria y de historias nos puede llegar a tener unos formatos que ahora mismo nos imaginamos. Yo creo que es apasionante y creo que nos va a complementar mucho y nos pone por delante un futuro, desde luego, muy apetecible. Muchas gracias. No, yo comparto esa posición también para, como para que nos ubiquemos y darnos una idea. Hoy en día, las editoriales que están más puestas en la producción de audiolibros y que tienen los presupuestos para poderlo hacer y los conocimientos internos, como mucho, tienen un 15% de su catálogo en audio. Porque implica un esfuerzo enorme y porque es un coste enorme y porque, como todos sabemos, el sector editorial está muy movido por un frontlist, pero hay un backlist enorme y hay una cantidad de títulos ahí que podrían tener una nueva vida gracias a la inteligencia artificial y que no la van a tener si no es con la inteligencia artificial. O sea, no le están quitando el trabajo a nadie. O sea, no van a pasar a audio, no van a llegar a audio nunca, sino es a través de un mecanismo que permita de manera muchísimo más económica que lo hagan. Evidentemente, por más maravilloso e inteligente que sea el robot, no va a reemplazar la narración de, no sé, una novela, un buen diálogo, ¿no? Eso indiscutiblemente no va a suceder. Pero yo sí creo que hay mucho libro, hay mucho texto y hay mucho texto que no requiere quizás ese nivel de exquisitez en su producción para ser disfrutado, entendido o utilizado y que se merece esa oportunidad. Y que a todos nos conviene, evidentemente que a todos nos conviene. Claro que no lo va a reemplazar. Es evidente que la tecnología no va a hacer que los humanos ya no existan, igual que, ¿no? O sea, en todos los niveles de la vida cotidiana, los robots no nos van a reemplazar a todos. Pero yo pienso que sí van a permitir que una gran parte de ese sector editorial, de ese mundo de contenidos que no vería la luz en el audiolibro, la pueda ver. Con lo cual, para mí es una excelente noticia.
Total. Y justo en línea tenemos otra pregunta que va con esto, que nos preguntan cuántos audiolibros han publicado en español. Mariana al principio ha dicho 16, luego Álvaro ha dicho 18. ¿Alguien da más? Sí, más o menos está ahí, alrededor de 20.000, porque claro, hay algunas editoriales que no distribuyen su contenido en plataformas de streaming, por lo tanto, lo que ha contabilizado Álvaro, habría que añadir lo que está fuera del mercado, podemos decir alrededor de 20.000. Si decimos 20.000, estamos más o menos ahí en lo correcto. Vale, perfecto. Y me pregunta si se publican más en España, América Latina. Sospecho que España hoy... Muchísimo. Y luego también nos preguntan por el mercado de otros idiomas como el catalán, el gallego y el vasco. Yo me acuerdo que en ebook empezó a tener su hueco y sobre todo en bibliotecas. No sé si en audiolibros empezáis a ver también... Ha habido ayudas públicas para el paso, para poder hacer la conversión a audio. Entonces, esto le ha dado un empujoncito. Nosotros hoy en día en catalán tenemos, hay un catálogo. No podría decir exactamente qué cantidad de títulos, pero hay un catálogo, empieza a haber un catálogo. Sí, gracias a estas ayudas públicas y al poder hacer estas... pues estas producciones existen. Sin embargo, pues aún es pronto, los mercados tienen que estar muchísimo más maduros para que los idiomas locales y que tienen pues un público más limitado puedan ver la luz y tener un espacio. O sea, que aún es pronto para que las lenguas como el catalán, gallego y demás encuentren su sitio. Sí, nosotros, perdona Javier, nosotros en nuestra plataforma tenemos, además del español, catalán y euskera. Y como dice Mariana, depende un poco de las ayudas y un poco, casi en este caso sí que podríamos hacer una comparación con el papel. Hablarlo sobre el papel, a viva voz ahora puede parecer que sean pocos, pero si tú consideras todo lo que se publica en español y lo que se publica en catalán, en euskera, pues todavía tiene un alcance más corto. Pero esto va a ser, va un poco de la mano del consumo también. A mayor demanda va a haber mayor surtido. Y esto, pues somos todavía una categoría creciente en la que sí que queremos la máxima divulgación, pero va descalonado. Yo preveo que va a haber esos libros y profesionales de la narrativa, tanto en euskera como en catalán como en gallego, los hay y tenemos que encontrar el sitio para poder ponerlo dentro del catálogo. Sí, nosotros ahí también en el mundo del podcast hemos visto que la oferta en comparación con el castellano en estos idiomas, en euskera, en gallego, en catalán, es menor, pero que el usuario que escucha ese contenido en ese idioma es súper fiel. O sea, primero lo busca en catalán o en euskera y si lo encuentra lo consume, si no, como segunda opción, su siguiente idioma, sea el castellano, sea u otro. Entonces, sí, te clave a las editoriales que hay un mercado muy fiel que si produces en ese idioma va a tener una salida comercial porque es como su opción preferente, por así decirlo, ¿no? Sí. Tenemos otra pregunta muy interesante, es sobre el mercado hispano en Estados Unidos, que tú también, Mariana, has hecho un pequeño guiño. Y en los informes de Bookwire, a lo largo de los años, siempre habéis dado un dato que va creciendo. Se empezó, me acuerdo, con 4, luego 6, luego 8, creo que está cercano al 10% total de las ventas de las editoriales españolas tienen lugar en ese mercado. Y vosotros, Storytel, recientemente habéis comprado ahí una plataforma que se llama audiobooks.com. Por lo tanto, tenéis las miras en ese mercado creciente. ¿Alguna clave de cara a los asistentes? Sin duda, y desde nuestro punto de vista, la clave es un poco lo que dije yo hace un rato. O sea, para nosotros es que hay que darle una, hay que abordarlo no desde la perspectiva de tengo un catálogo que necesito venderle a esta gente, sino de quién es esta gente que está consumiendo, cómo puedo darle el contenido que necesita, ¿no? Es bastante similar a América Latina en cuanto a eso. Oye, Javier, he visto entre las preguntas que hay una pregunta que me hace mucha ilusión contestar. Pero puedo decirlo porque si no es que no me puedo morder la lengua. Hay una persona que pregunta sobre los contenidos en audio dirigidos a audiencia infantil. Y es que aquí este es un tema, como sabe, bueno, Álvaro y yo lo hemos hablado un montón. Nosotros estamos viendo en otros países, en Europa, en Estados Unidos, cómo realmente los contenidos infantiles están empujando un crecimiento brutal en el mercado en general.
En habla hispana aún está muy poco disponible, esto está totalmente por explorar, pero bueno, yo no podría sino invitar a que se haga, porque realmente lo que vemos es que las plataformas de streaming, los contenidos infantiles, dan la recurrencia en el uso del contenido, el conocimiento de marca entre pues, esos pequeños usuarios que reconocen ahí a sus personajes y que están empujando muchísimo ese crecimiento. Vemos modelos de negocio nuevos apareciendo alrededor del infantil, las cajitas estas, los Tonys, los Yotos, ¿no? Que son bueno, nuevos modelos que demuestran que es un público muy goloso porque tiene un consumo de altísima recurrencia y en donde el audio es un formato súper goloso. Es una de las principales categorías en el mundo del libro que más ingresos ha aportado en formato papel y yo creo que debemos de ser suficientemente creativos, como estás diciendo, para trasladar ese know-how que tenemos del formato papel y llevarlo al formato digital para seguir haciendo crecer esta categoría. Porque además los padres, en el momento que ven algún contenido relevante, no son sensibles a precio, ¿no? Que siempre es el poco esto. Entonces, y eso, yo creo que... y además nosotros en Francia, desde Bookwire, que también tenemos proyectos súper interesantes en este campo, vemos entre los padres de niños pequeños, que es mi caso, estamos todos muy preocupados y muy saturados de las pantallas, ¿no? Entonces, el audio es esa manera de darle a nuestros hijos acceso al contenido, pero sin el desgaste psicológico que implica las luces, los movimientos, y esa un poco agresividad neurológica para un niño. Uh-huh. Con lo cual vemos muchísimas oportunidades ahí. Desde una plataforma como la vuestra, Storytel, Álvaro, ¿qué pensáis sí, de esta categoría? Sí, yo, de hecho, el otro día estuvimos hablando, Mariana, sobre este tema. Creo que es fundamental. Es fundamental porque creo que es un punto de entretenimiento, es divertido, pero hay una cosa que creo que nos viene a todos bien recordar. La primera exposición que tenemos, yo he trabajado muchos años en Disney y he trabajado con películas infantiles, y hay una cosa curiosa, porque la primera exposición que tenemos cuando somos niños no es a la lectura, es al audio. A nosotros entramos a conocer las historias a través de lo que nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros profesores. Entonces, un niño empieza a leer a los 4 o 5 años y tenemos una serie de quizá prejuicios, y eso es un trabajo nuestro también para demostrarlo, que hay un tópico que yo estoy muy desacuerdo, que los audiobooks puede ser un formato para lectores perezosos. No, no. Hasta la aparición de la imprenta y cuando estaba en los amanuenses y escribían los grandes libros, la tradición oral era la forma de contar las historias. Y el audiobook te lleva a eso, te lleva a que en la parte infantil los niños, las historias les entran por los oídos. Y ahí podemos tener una parte muy importante. Y creo que además es una inversión hacia futuro. Así que nosotros estamos muy interesados. Acabamos de firmar ahora un acuerdo con Disney. Estamos ofreciendo en la plataforma ahora 40 títulos en el formato doble. Lo tienes en audio, tienes también en ebook y puedes acceder a ellos. Pero bueno, Disney es un contenido muy importante, pero sigue siendo la punta del iceberg de muchas historias más amplias, más conocidas. Y es un mundo que creo que le puedes ofrecer a los más jóvenes para descubrir las historias. Sí que es una categoría muy importante y que en los próximos años va a tener muchísimo crecimiento. Claro, ¿no? Perdonad que se me ha metido aquí. Un audio de un podcast que hemos lanzado. Disculpad, estoy intentando... Y hay una cosa, perdona, Javier, mira, aprovecho, Sí. El directo total. Javier, mira, aprovecho para comentar una cosa sobre el mercado americano y el interés del mercado americano. El mercado americano no es importante porque ahí tenemos un contenido que podemos colocar. El mercado americano tiene mucha importancia porque ha habido un uso y una costumbre del consumo de audio muy importante. Y hay un hábito, lo que os decía antes de los cassettes, los CDs, los largos viajes, las distancias, y ahí hay una oportunidad donde, aparte de ser un mercado grande, hay un hábito muy grande. Tenemos usuarios que llevan muchos años y muchas generaciones expuestos al audio. Y para nosotros es un mercado que tiene también interés, no solamente por su tamaño, sino por su evolución.
Javier, yo creo que se ha quedado congelado con el podcast. Sí, se quedó congelado. Bueno, yo creo si que queréis, las preguntas, pues puede mirar aquí que creo que sí. Las tenemos, pero a ver, las tendencias del contenido de podcast en España, mira, esa era como para Javier, o sea que nos tocaría esperarlo. ¿Cómo veis el álbum ilustrado en formato ebook? Claro, esto es un tema, no es audio, eso es totalmente formato ebook. A ver, daría para otra sesión completamente distinta. Estamos viendo cada vez más el formato ebook, cómo se va prestando para experiencias de usuario con cómic, con libro ilustrado, con novela gráfica. Bueno, muchísimo más avanzado de lo que era antes, con lo cual ahí hay tela, pero bueno, entiendo que al no estar hablando de audio se nos sale un poco de la temática de esta sesión. Y por último, claro, hablando del podcast, nos preguntan sobre podcast, que me parece interesante que nos pregunten tanto sobre podcast. ¿Tiene alguna referencia en cuanto a la duración óptima del podcast como píldora educativa? Claro, nosotros no trabajamos en podcast, esto difícilmente lo podríamos decir. Difícilmente lo podremos decir. Sí, es meternos en un terreno que no es el nuestro, ¿no, Álvaro? Yo creo que ahora, cuando recuperemos a Javier, Javier tiene mucha experiencia ahora en el tema de podcast y, sobre todo, más específico en la pregunta sobre el tema educativo. Yo creo que lo importante del podcast es la capacidad que tiene de hacerte tu propia programación, de hacer una selección de en cada momento poder hacerte tu programación y no tener una programación pasiva en la que te toque escuchar lo que están programando las radios o los formatos. Exacto. Entonces, ahí tiene, yo creo, esa ventaja. Y luego, en cuanto a duraciones y tema educativo, vamos a ver si recuperamos a Javier. Creo que no. Estoy viendo que difícilmente vamos a poder recuperarlo. Tenía un problema técnico, Javier, y se ha salido. Pero bueno, creo que también es un mensaje interesante. Veo que hay bastante interés en el podcast y que también daría para otra sesión sobre ese tema que no es nada trivial y que es verdad que tiene un público cada vez más amplio en habla hispana. Entonces, pues en cualquier caso, no sé, Álvaro, ha sido un súper placer compartir este escenario contigo. Y bueno, seguiremos trabajando, ¿no?, juntos, plataformas, distribuidores, editores, en seguir desarrollando el mundo del audio, en donde vemos que hay un potencial muy grande, y creo que ese es el mensaje y el resumen de todo esto, ¿no? Sí, gracias, Mariana. Yo soy el más jovencito en el sector. El otro día en la Feria del Libro tuvimos la oportunidad de intercambiar unos pareceres y ver cómo evoluciona esto. Yo, a los alumnos que nos están escuchando, reforzar lo que tú dices, es un sector creciente, muy interesante, muy, muy innovador, y os animo a que viváis un momento, yo creo que muy relevante, muy interesante y apasionante. Así que gracias por el tiempo también a vosotros de haber estado en esta sesión, a Javier y a la escuela. Y por haber invitado. Sí. Contar nuestras historias. Bueno, pues hasta la próxima, Álvaro, y bueno, a todos los que nos acompañaron, mil y mil gracias, y también hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, por parte de la escuela, agradecerle su asistencia y a los ponentes, pues muchas gracias por todos estos temas que han tratado el día de hoy. Y bueno, a las personas que estén interesadas en esta temática, pues invitarlos a solicitar información en el máster en edición digital y marketing. Y bueno, muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. Gracias, Daniel. Que vaya muy bien. Thank you.